Unidos. Y hoy vamos a recomponer huella digital en Realme GT 2. Abrimos aplicación Ajustes. Aquí bajamos la lista y vemos opción Contraseña y Seguridad. Aquí abrimos, pulsamos aquí a segunda opción Huella Digital. Tenemos que poner su PIN, patrón o contraseña que tenéis en vuestro dispositivo. Si no tenéis, pues tenéis que añadir. Y ahora tenemos que, bueno, pulsar aquí por el medio a este sensor, porque aquí por los medios y atrás no tenemos. Y pulsamos para añadir. Y así ya como hemos puesto una huella digital, aquí pulsamos listo. Y a ver si podemos desbloquear con huella digital. Y así ya como hemos puesto y podemos desbloquear con el dedo. Muchas gracias por ver este video. Dejar un gusto en comentario. Hasta la próxima.